Shivaya, buenos días. Hoy vamos a hablar de los acuerdos de paz. Aquí tenemos un libro que dice, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para apoyar el acuerdo de paz? ¿Los profes lo tienen o lo han visto o algo así? Sí. Ok. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a la paz del mundo, de mi país y de mi casa? ¿Qué hace falta para que haya paz en mi país y cómo puedo contribuir a eso? No tantos, no tantos. No, no, no. Sí, ya estoy preguntando. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para que haya paz en el mundo, en mi país, en mí? Bueno, dice Cris que primero hay que empezar en la paz interna y construirla desde dentro. Bueno, estudiando para este satsang y estudiando satsangs pasados de acuerdos de paz, hay información que me puso como muy triste porque estando en pleno 2024, los países siguen invirtiendo en armas, sigue habiendo guerra. Este mundo pues continúa muy maluco. Y me puse a investigar como cuáles eran los países que más invertían en armamento. Y está Brasil siempre como número uno. Después hay una disputa entre Colombia y México. Y qué tristeza. Hace 2 años era Brasil. Brasil, Colombia y México, y este año es Brasil, México y Colombia. Y yo me pregunto, ¿cómo, por qué invertimos en armas? O sea, ¿cuál es la necesidad de estas cabezas que dirigen esas inversiones en invertir en eso? También me puse como a estudiar un poco de los conflictos que hay en nuestros países. Y me puse más a investigar acerca de Colombia, y es un país que ha estado en guerra por más de 60 años, y eso se me hace muy sorprendente. O sea, y la mayoría de las disputas son por los recursos naturales. Y en esta vereda, se llama así, hay mucha gente que fue desplazada por violencia, por apoderarse de las tierras, y es como, esto sigue existiendo hoy en día. Hoy en día seguimos teniendo una guerra, hoy en día todavía hay conflicto de intereses y se está quemando un pulmón del mundo. Y es como, ah, qué fuerte y qué triste que todavía existan estos conflictos, que todavía existe esa mentalidad de invertir y de hacer cosas que van para un bien que no es el que es. ¿Sabes
Se está quemando, Cris dice que se está quemando el corazón y el pulmón del mundo. Y entonces, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a volver a esa ancestralidad y recordar que venimos de la tierra y a honrarla verdaderamente? De verdad que es como, no sé, para mí es muy triste. Y bueno, les invito a que lean este libro 13 veces. Bueno, yo lo leí dos, pero ahí tengo tarea. Es que a mí me lo dieron en el profesorado, pero la verdad no lo leí. Pero cuando me tocó dar este satsang fue como, ay, huepucha, ¿qué estoy haciendo yo? Acuerdos de paz para los ciudadanos. Está en la página, lo pueden descargar gratis. Y aquí hay 12 acuerdos. El primero, que es muy importante, es la práctica espiritual. ¿Y por qué la práctica espiritual? ¿Ustedes por qué se imaginan que es importante tener una práctica espiritual para lograr esa paz que buscamos primero nosotros y después afuera? Y yo dije, sí, la práctica espiritual. Y si no existiera la práctica espiritual, porque yo dije, bueno, yo hago práctica espiritual y he calmado mis demonios un poco, pero aún haciendo práctica espiritual, a veces sale ese lado oscuro en mí. Entonces, imaginemos todo ese mundo de personas que no está haciendo nada para nutrirse. Y les voy a leer ese primer acuerdo. Primer acuerdo, práctica espiritual. Y lo vamos a escribir para que se quede allí bien grabado. Entonces, en el celular o en su libreta, dice, me hago responsable de mi salud, mi bienestar y mi paz interior. Todos los días voy a hacer una práctica espiritual que me conduzca a la paz mental, al amor incondicional y a la conciencia de unidad. Esta práctica puede ser yoga, meditación, oración o cualquier otra y debe ser enseñada por un maestro. ¿Todos la anotaron? No vi que anotaran, pero bueno. La forma de contribuir activamente a la paz del mundo no es encontrando este estado de paz primero individualmente. Solo podemos prender el fuego en otras personas cuando tengamos el fuego prendido dentro de nosotros mismos. Y hace unos días en el comedor estábamos platicando de voluntariados. Y creo que Diana dijo que hay un voluntariado en un barco y todo el mundo pensó que era como un crucero, ¿no? Y los que estábamos ahí, sí, sí vamos. Y después Diana dijo, no, pero es que en ese barco es como para luchar en contra de las personas que cazan ballenas. Y entonces si alguien llega y quiere cazar la ballena, tú tienes que ponerte al frente del barco y dar tu vida por la ballena. Y todos fue como, uy, no, parce, no. Entonces, y yo también dije, no, no, qué peligroso. Pero desde ahí empieza, o sea, es como, sí, quiero la paz y lo digo, pero a la mera hora de, ¿cómo dicen aquí? Bueno, en México es como a la mera hora de los catorrazos. Ahí nadie sale, nadie participa, todos es como. Y algo que se me quedó muy grabado fue que no sé quién, no voy a decir nombres, pero dijo, no, yo ya en esta vida ya no. En mi otra vida sí estaba para hacer, pues, ese activismo, en esta ya no. Y entonces es como, qué locura. Hay otro acuerdo que les quiero leer que se llama recuperar la sabiduría
ancestral. Voy a recuperar la sabiduría ancestral, estudiando las escrituras sagradas, idealmente con un maestro que las conozca, encarne su sabiduría, y esto es una transmisión directa de corazón a corazón, de corazón a corazón. Para lograr la paz también es importante estudiar los procesos de paz exitosos que ha habido en el mundo. Y nombra a Diana Uribe, que es una historiadora colombiana. Entonces, ¿ustedes por qué creen que es importante recuperar nuestra sabiduría ancestral para contribuir a esta paz? También los online, ¿por qué creen que es importante reconocer, recuperar, recordar esas raíces? Por ese respeto, ese cuidado y esa conciencia real de lo que no somos. Gracias, señor. Yo hago una metáfora. El bosque nos muestra que este bosque, si uno mira el bosque, uno encuentra que hay muchas especies de árboles, de plantas, de animales conviviendo juntos. Creamos de cuenta que cada especie es una cultura, una forma, una cosmovisión de este planeta. Si una de esas especies falta, hace falta algo en ese bosque. Se pierde algo vital para el bosque, para el miserio que sostiene todo el bosque. Cuando las culturas empiezan a desaparecer, empieza a desaparecer el bosque de sabiduría del espíritu humano. Al igual que el bosque, si se pierden 5, 10, 15, 20, 30 especies y quedan solo 2 o 3, como es normal ahora ver bosques que son solo pinos o eucaliptos, donde el misterio no es el mismo, donde la biodiversidad no es la misma, eso mismo ocurre con el espíritu humano cuando se van perdiendo nuestras saberes ancestrales de diferentes culturas. Somos milenarios, antiguos, y toda esa antigüedad se resume en esa sabiduría ancestral de cada pueblo, de cada territorio, de cada cultura. Entonces es importante mantener la sabiduría ancestral de cada territorio y de los territorios, porque es la diversidad del espíritu humano, es el oxígeno del corazón humano y del alma humana. Gracias, Pamela. Gracias. Recordar la ancestralidad es recordar que somos esa unidad, que no podemos coexistir si no hay eso. O sea, yo no puedo ir caminando en la vida sola. Necesito de los demás, necesito de la naturaleza. ¿Y qué estamos haciendo? Alejo lo decía en el fuego del sábado. Estamos extinguiendo, cada vez se está terminando más. Y él nos comentaba, él ama las luciérnagas y ya están en peligro de extinción. ¿Cuántas especies no están en peligro de extinción? ¿Cuántas ya no hay más? Entonces, recordar esta ancestralidad es volver esas raíces y darnos cuenta de lo verdaderamente importante, coexistir todos con amor. Hay otro acuerdo que me gustó mucho, que es no cooperar con el mal. ¿Quién de aquí coopera con el mal? ¿Y quién no? ¿Los online cooperan con el mal o no cooperan con el mal? Bueno, yo me di cuenta que coopero con el mal comprando ropa, porque es como el fast fashion y es gente, personas que están manufacturando, que están trabajando con condiciones muy malas. En otros países como Vietnam, normalmente revisamos las etiquetas y dice Vietnam y
todos esos países de por allá, que la gente necesita trabajar, necesita dinero. Y entonces estas grandes empresas es como, ah, sí te doy trabajo, pero pues te pago lo que yo quiero. Y entonces puedo pagar esta prenda, ¿en qué pesos colombianos? No lo sé. Por ejemplo, bueno, en un dólar. Te la pago en un dólar, pero yo voy y la vendo en mis tiendas en 20. Entonces, ¿cómo estamos contribuyendo a eso? No comprando lo justo, a un precio justo. Entonces, darnos cuenta de qué consumimos y cómo estamos cooperando eso. ¿A quién de aquí le gusta la Nutella? Y yo hace tiempo me enteré que los productores de Nutella acaban con los sembradíos de palmas y que esto afecta a los changos, a los micos, y que se hizo una devastación horrible y que esto sigue pasando. Y para mí fue como, me gusta la Nutella y voy a hacer como que no escuché eso y seguí consumiendo Nutella porque es rica. Pero entonces, ¿hasta cuándo va a haber esa conciencia, al menos en mí, de decir, estoy haciendo algo mal, estoy generando un karma consumiendo algo a una empresa que no tiene conciencia y que yo estoy pues ahí cooperándole? Entonces, ¿qué productos consumen a ustedes que todavía estén generando un mal para el mundo? ¿Algún producto? Coca-Cola, bueno, yo ya no tomo Coca-Cola, pero, o sea, ¿cómo está apoderándose de las cuencas de agua? O sea, entonces, crear esa conciencia verdaderamente de ponernos hacia adentro y decir, a ver, listado de qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Y hablando de los empaques, en Cancún abrieron un parque hace algunos 3 años que era un vertedero. Entonces, no sé cómo hizo el gobierno para hacer este vertedero un lugar muy verde y muy hermoso. Un basurero. Y entonces es, no sé cuántas hectáreas son, pero realmente es grande. Y yo fui y lo caminé y había una plaquita que decía, todos estos empaques y bolsas de basura se vinieron a tirar aquí en el 2000. Era otra fecha, no me acuerdo. Pero yo dije, seguían intactos. Y entonces yo ya no compro chocolatinas porque esos empaques, ¿cuánto tiempo van a demorar? ¿Cuánto tiempo van a demorar en deshacerse? Y la chocolatina yo la abro y la verdad es que ni un minuto me dura. Y entonces, ¿cuántas cosas con empaques compramos que nosotros nos vamos a morir y el empaque va a seguir ahí? Entonces, crear esa conciencia de hacer ese cambio de consumir y de hacerlo de una manera más amigable para el mundo y para nosotros. Y el último acuerdo del que quiero platicarles esta mañana es amar y perdonar. Muy importante. Si pueden, anoten. Me voy a desarmar. Incluye puños, insultos y pensamientos negativos. Voy a dominar la tecnología de desarmar a los que yo creo que son mis oponentes, cambiando las piedras por argumentos fuertes, dando golpes de conciencia y amor. Mi meta no es derrotar a mis oponentes, sino convertir a mis enemigos en amigos. En los debates me voy a enfocar en llegar a la verdad, como decía Sócrates, y no en ganar el debate. Todo esto con la tecnología de la comunicación no violenta.
Leer esto es como que me llega mucho, no como, me llega. Me llega mucho porque incluso nosotros aquí viviendo en un ashram, a veces estamos en conflicto. Incluso cuando tenemos una práctica espiritual, a veces nuestro ego no nos deja perdonar o no nos deja ser más humildes o más sensibles y nos sentamos en nuestra verdad y es como que no, la otra persona es la que está mal, no yo. Entonces, cuando aplicamos esto desde el corazón, amar, perdonar, y lo que más me impactó, el desarmarme. ¿Para qué yo quiero estar armada ante cualquier situación, ante que me digan algo? O sea, ¿para qué? Es mejor desarmarme completamente. Eso yo ya lo entendí hace algunos años. A veces me cuesta, ¿no? Cuando alguien viene y me dice, oye, Cianya, es que tú eres así asado, y yo soy como que. Pero después es como que sí, dame un tiempo para aceptar, para asimilar, para saber qué tengo que modificar. Pero ya tengo ese desarme de entender que debe de haber paz en mí, que debe de haber más amor en mí. Porque lo que hay afuera, como lo ha dicho Cris en estos días, es el reflejo de lo que yo tengo dentro. Y entonces, ¿cómo voy a buscar la paz afuera? ¿Cómo quiero la paz afuera cuando dentro no tengo esa paz? Entonces, para cerrar, ¿cómo amando y perdonando podemos lograr esa paz? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo creen que amando y perdonando podemos lograr paz? Y también otra, ¿ustedes están desarmados? ¿Se sienten desarmados? Bueno, antes de cerrar, porque nadie me respondió, bueno, los online, no sé. Algo muy lindo que Swami Shivananda, que debiéramos como, nuestros líderes debieran como aplicarlo, dice que hay que crear universidades espirituales, institutos de yoga deben abrirse para todo el mundo. Las naciones gastan una tercera parte de sus ingresos en armamento. Si un poco de estos recursos se invierte en ashrams de yoga, Vedanta, y entrenando profesores de yoga, habrá paz en el mundo. Qué importante. Si yo cuando estudié la carrera hubiera sabido que había una universidad espiritual como esta, esta es una universidad espiritual, yo hubiera decidido mejor venir a una universidad espiritual que ir a tener lecciones de administración, de economía que nunca entendí nada y de geometría que tampoco. Porque lo verdaderamente importante es aprender a ser humanos, como lo dice la canción, hay que aprender a ser humanos. Entonces, más escuelas que nos enseñen lo verdaderamente necesario, ser humanos. Práctica espiritual, qué importante eso. Y de aquí vamos a salir nosotros con Kinder 1, 2 y 3, porque aún falta más. Entonces, ¿quieren compartir algo? No, que aquí vamos a salir de Kinder 1, 2 y 3 en práctica espiritual. Espacios generarlos no quiere decir que los genera ya sabe la respuesta, no. Generarlos implica ser parte de la medicina y ser parte también del aprendiz.
Estos acuerdos de paz que firmaron en el 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano marcaron un precedente a nivel mundial. Ha sido la noticia principal positiva del planeta en estos 24 años del nuevo milenio. Si ustedes van a revisar, y si revisamos, qué ha ocurrido bueno en este planeta en estos 24 años, la gran noticia ha sido los acuerdos de paz en Colombia. Y más allá de esos acuerdos de paz, lo que se pudo lograr, a pesar de todas las adversidades que existían, a pesar de la no financiación, a pesar de que había muchas personas en contra de la firma de los acuerdos y de la implementación, que todavía se están implementando, es algo que se logró y que no se ha hablado mucho de eso. Cuando se firman los acuerdos en el 2016, se crean tres figuras. Esas figuras son la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargaba de todo el tema judicial, de llevar las condenas a los responsables, no de una forma convencional, sino especial, de acuerdo a las calidades de conflicto. La otra fue la CEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y la otra fue la Comisión para la Búsqueda de Desaparecidos. Estos tres se arman con propósito de que de no repetición y de reconciliación, y de poder tener justicia y paz verdadera. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad durante 4 años hizo una investigación, hizo algo que nunca se había hecho en un acuerdo de paz, que era escribir la historia del conflicto armado, no de boca de los que ganaron el conflicto, sino de las Las víctimas del pueblo víctimas. colombiano. Hay un gran relato que durante 4 años la Comisión recorrió durante todo el país de las personas que sufrieron el conflicto y que vivieron el conflicto. Esto no quiere decir que un soldado, un paramilitar, un guerrillero no lo sufrió, lo sufrió y fue víctima también. Ellos también escribieron parte de esa historia. Y lo gran, el gran, gran que se logró es la Comisión dio el paso para reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto armado. Y eso quedó un precedente a nivel mundial. En estos momentos, la Jurisdicción Especial para la Paz está dando pasos para que a nivel jurídico en Colombia se reconozca la naturaleza como víctima del conflicto, que los bombardeos, que las fumigaciones con glifosato, que las voladuras de oleoductos, las minas ilegales y todo lo que ocurrió durante el conflicto contra la naturaleza pueda ser resarcido económicamente y moralmente a la naturaleza y a las comunidades que las defendían. Entonces ahí todavía hay una gran esperanza de que eso pueda ser escuchado y tenga un eco a nivel mundial, porque se ha hecho en Bolivia, se ha hecho en Ecuador, se ha hecho en otros lugares pequeños del planeta en donde la naturaleza se le ha dado un espacio de vida y un reconocimiento de que también siente, tiene espíritu como nosotros. Y eso se logró con estos acuerdos. Lo paradójico es que eso no se mide, eso no lo hablan. Eso no va a salir en un noticiero, no lo vas a encontrar en las revistas. Eso es algo que no conviene a mucha gente para el sistema actual que tenemos, pero es algo que está vivo y algo que ya está y a lo que le podemos sumar con nuestros actos y con lo que se está haciendo aquí. O sea, enviar energía a la selva es esto mismo que se está haciendo desde la JEP, que se hizo desde la SEP y que se está haciendo en la implementación de los acuerdos para reconocer la naturaleza. Que el río tenga derechos, que el bosque tenga derechos, que los micos, que los tigres, que los peces, que todos tengan el mismo derecho que el ser humano. Y eso es un paso que se dio con los acuerdos y es importante como resaltar. Eso me hizo recordar que aquí en este libro se plasmó que los líderes no son los que han visto por estos acuerdos, sino son los ciudadanos. Entonces es el grupo de personas que se unen para cambiar eso, porque los líderes no lo van a hacer, ellos ven por otros intereses. Entonces los ciudadanos son los que dicen ya no más. Y bueno, un ejemplo que vemos aquí en el ashram es Cris, que ella compra tierra para preservar. Y qué labor tan importante, porque me imagino que en ese proceso le has batallado mucho. Entonces, son ese grupo de personas, de ciudadanos que dicen, bueno, vamos,
vamos a hacer esto y no los líderes porque ellos tienen intereses muy diferentes. Entonces, bueno, con eso cierro, que hagamos conciencia de ese cambio. ¿Quieres? Espérate, perdóname, pero para ver si lo puedes decir también online y te haces por aquí. Gracias. Que me parece una información súper importante. Bueno, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, luego de ese gran trabajo que hizo para entregar ese gran relato que quedó escrito y que está en los libros que la Comisión entregó en su informe final, deja 12 recomendaciones. Las recomendaciones, sepamos de esas 12 recomendaciones, porque el Padre Francisco, como presidente de la Comisión y toda la Comisión de la Verdad y quienes hicieron parte de ese trabajo, expresan que esas 12 recomendaciones son claves para el mantenimiento de la paz en Colombia y podemos hablar que en el mundo, porque tocan la economía, la educación, la política, lo social, la salud. Y es bueno enterarnos de esas 12 recomendaciones y en cuál y desde cuál podemos nosotros apoyar ese sueño de tener una paz estable y duradera y que haya paz y reconciliación y no repetición. Entonces es ese como la invitación a conocer esas 12 recomendaciones que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad dejó. ¿Dónde las podemos encontrar? Se encuentran en internet. En internet, 12 recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición. Ahí están esas 12 recomendaciones finales. Bueno, anuncios muy importantes, porque en este momento no puedo pensar sino en el Amazonas. Y el próximo fin de semana hay un retiro que va, pues los que sientan como ese llamado que siento yo, pues hacer algo. En ese retiro del próximo fin de semana se llama Sabiduría Ancestral. Y ahí vamos a tocar y vamos a hacer mucho lo que llaman los indígenas mambiadero, pues sobre el tema, pues. Entonces los que sientan que quieren hacer algo importante y que de verdad pues tengan como el llamado de cómo puedo yo ayudar ahí, el próximo fin de semana va a ser, el viernes, pues, en ese, que es parte del profesorado, en ese módulo, vamos a estar muy enfocados en ese tema, pues, súper súper importante. Y el que sigue es mega importante, porque vienen los cogis, viene un mamo con unos cogis acá, y vamos a hacer una peregrinación, y ahí no, ellos son muy de hablar en la naturaleza, si uno los pone en el templo no florecen, pero yo ya me la pillé porque ya no estaba acá, cuando uno va caminando con ellos y se sienta en las piedras y todo eso, recibe lo que hoy pensé, mi meta en este momento es coger la visión de los indígenas, ver cómo ven los indígenas, eso quiero yo, y esos dos retiros son especiales para los que sientan eso, qué es lo que nos puede salvar, porque ahí arranca todo, todo lo que se está, porque es que la Amazonas, pues, el Amazonas se está incendiando desde antes, no es ahora, desde antes, en el libro de Martín, lo recomiendo demasiado, lo explican el presidente, y no importa esas cosas de político, no me voy a meter en eso, pero si hay como un acuerdo ahí que no está escrito, dice él, de que el Amazonas para abajo, para el desarrollo, y el Amazonas para arriba, preservar. Entonces, poco a poco, desde hace mucho tiempo, sé porque tengo una prima que es de allá, pues, con el corazón y con el alma, con la mira, pues, del desarrollo, o sea, minería, ganadería, agricultura, y mucho condominios y, pues, esas cosas, pues, se está
quemando poco a poco el Amazonas. Pero eso es como que cada día, ella lo explica pues, la extensión, así poco a poco. Y ahora yo creo que se extendió por la sequía y todo eso, los cosos se extendieron mucho, pues, pero eso ha estado pasando, pues. Y todo eso parte de una visión de locos, que estamos chiflados, pues, porque vemos que vamos a tener algún beneficio quemando el corazón del planeta. Entonces, si cambiar esa visión es lo que, pues, a partir de ahí, todo se puede hacer. Yo pienso que va la causa, pues, del problema. Entonces, recomiendo estos dos próximos fines de semana demasiado. Y el 1 de noviembre arranca el próximo profesorado de yoga, muy altamente recomendado, supremamente altamente recomendado. Y para los de Medellín, el 29 de septiembre, el último fin de semana, el último, pues, domingo, va a haber un evento hermoso dedicado a la no violencia y a Gandhi. Y Gandhi era indígena. No, nadie dice que Gandhi es indígena, pero sí es indígena. Yo, ya que entiendo los indígenas, por eso voto por él, antes que cualquiera, porque es mega indígena, pues. Entonces, muy importante ese evento en Medellín. Muy altamente recomendado estar ahí, pues, presentes, pues, muy, muy importante. Y el 29 acá, perdón, el 30, el 30, va a haber una inmersión profunda en canto y danza, que ahora entiendo los indígenas tienen esa práctica espiritual. O sea, ahora que estuve en el Amazonas, la práctica espiritual de esas tribus, pues, de los indígenas que nos hablaron, son danzar. Tienen unos bailes, rituales, y a través de eso se sanan ellos emocionalmente y sanan el planeta. Entonces, en Medellín, ahí en el Jardín Botánico, o acá, eso, esta práctica de danza, la vamos a dedicar exactamente a todo esto. Entonces, bueno, como sea, cada uno como pueda, pero ayudar en algo muy importante. Y vamos a hacer el Triambakan por esto. Y todo lo que hacemos acá, todo va a ser dedicado a eso. Bueno, invitarlos a la una, nos vamos a conectar hasta que pare el fuego, es la campaña. Vamos a reunirnos todos los días, media hora, iniciamos a la una, que es justo cuando está el sol, ¿no?, en su cenit. Así que online nos vamos a conectar y hablar temas relevantes y hacer acciones concretas para que el fuego disminuya o que todo esto tenga un menor impacto. Va a ser por la cuenta de Instagram. A la una. Y es mañana luna llena, ¿es miércoles o martes? Martes. Entonces mañana es luna llena. En la cultura indígena, luna nueva y luna llena son muy, muy importantes. Y acá vamos a hacer un concierto, no sé, no sé cómo llamar eso, pero vamos a primero a dedicar la práctica de danza que hacemos, pues, todos los martes y sábado naturalmente. La vamos a dedicar a esto. Y luego vamos a ir al Valle de las Piedras y ahí vamos a hacer pues un ritual, no sé cómo va a ser, pero vamos a invitar a los vecinos y cantar, bailar y todo, dedicarlo a eso. Entonces hago la invitación de que en Medellín, mañana también es luna llena, se haga algo especial, dedicado a eso, como lo sienta cada uno, pero hacer algo.